Y seguimos con más actitud y buena vibra acá en el desayuno. Y hoy les tengo un tema espectacular para todas las mamás y papás que nos están viendo en este momento. Y se trata del signo zodiacal de cada hijo o hija. Y para eso tengo a María Patricia Ramírez como invitada. Ella es astróloga y educadora. Bienvenida al desayuno. Gracias, muy alegre de estar aquí con ustedes. Qué rico que estés acá, María Patricia. Bueno, empecemos. Según el signo, ¿cómo es el niño? Dime rápidamente los dos. Rápidamente. El niño ariano es un niño rápido, es un niño que no lo pongamos a guardar secretos, es un niño directo, le gusta andar con la verdad y siempre necesita mucho espacio abierto. El niño Tauro, en cambio, es un niño tranquilo, calmado. No apresuremos a un niño Tauro, o sea, él va a su ritmo y le encanta el dinero. Todo lo que le dé dinero para un niño Tauro es agradable. El niño Géminis es el divertido, es el mono, es el que se ríe, es el que le gusta aprender, habla de muchas cosas, el inquieto en la clase. El niño Cáncer es un niño muy sensible, muy emocional. Es un niño que necesita mucho sueño, generalmente es nocturno, entonces levantarse va a ser un problema, de manera que los padres deben acostumbrarse a bajarle la nota para no dejar que esto pase. El niño Leo, aplausos para el niño Leo, él necesita reconocimiento, le encanta de alguna manera que le digan que hizo bien. Padres, no critiquen al niño Leo, porque él lo que necesita es sobresalir, entonces va a sobresalir donde pueda. El niño Virgo, exigente, meticuloso. Para el niño Virgo, tampoco lo juzguen, el niño Virgo sabe dónde se equivocó, por favor, porque siempre está diciendo me faltó, pude haberlo hecho mejor. Entonces háblenle en términos de lo lograste, lo hiciste bien y vamos a tener mucho éxito. El niño Libra es el niño de la belleza, el niño que necesita que su cuarto esté bien arreglado, el niño que necesita estar combinado y que quiere estar de acuerdo con todo el mundo. O sea, a él no le gusta que le pongamos a decir tú qué prefieres, o esto, porque ya entra en shock. O sea, la estoy embarrando porque el niño es Libra. No, él necesita, al contrario, que le ayudemos a decir, pero que no lo pongamos a decir. El niño Escorpión es un niño de pasiones, de retos. Es este niño que vemos de pronto apasionado por el fútbol o la niña en la danza y después ya no quiere saber de eso, no le interesa, tiene otro tema de interés. No hay que obligarlo a permanecer donde no quiere estar. Y no hay que tratarlo por las malas. El niño Escorpión por las malas no se mueve por nada. De manera que por las buenas todo funciona. Para el niño Sagitario, normas claras. Una promesa para un niño Sagitario es ley de vida. O sea, mira, voy a hacer esto, a él no hay como decirle es que llovió, es que... No, él hace lo que sea. Para el niño Capricornio, él es el viejito de la casa, él es el maduro, él es el trascendental, a los 6 años preocupado por el calentamiento global, o sea, en un estado que, que los padres no pueden entender de alguna manera, hay que ayudarlo y no obligarlo ni a hacer, ni a socializar, ni a vestirse de tal o cual manera. El niño Acuario será un adolescente eterno, incluso aunque tenga 80 años. O sea, es el que le gusta vestirse a su manera, hacer las cosas a su manera y es muy visionario. O sea, siempre está planteándose cómo debería ser el mundo si fuera diferente. Y el niño Piscis es el niño que sirve, que está preocupado de sus compañeritos, que llega y dice, no, es que le regalé la lonchera a fulano porque no tenía con qué comer. O sea, él siempre es muy caritativo, muy compasivo y necesita una devoción espiritual, necesita algo que lo inspire para que funcione. Ay, qué belleza, todo eso, tienes toda la razón con los signos. Acá te presento a Camilo. Hola, él te Camilo, tiene preguntas de nuestras televidentes. Bueno, empecemos con Alejita Rincón, que dice que su hijo mayor es Géminis y el menor Escorpio. ¿Cómo se llevan entre sí estos dos signos? Bueno, ahí tenemos un niño que lo que quiere es divertirse, que es el Géminis, y un niño que está en la pasión. Entonces, este niño Géminis, este niño Escorpión, está en algo metido y el otro le está interrumpiendo. Crisis total. Y el problema es que el Escorpión, acuérdate que clic, o sea, tiene una forma de decir las cosas, tiene una forma que genera mucho, mucho caos. Bueno, si los papás entendiéramos la naturaleza astrológica de los niños, ¿cómo los beneficiaríamos? Bueno, primero que todo es entender que cada niño trae una naturaleza. Los padres luchamos, y digo porque soy madre de 3 hijos ya grandes, luchamos a veces toda la vida por hacer que nuestros hijos sean algo distinto, no lo logramos y les bajamos la autoestima. Entonces, es ¿cómo es este niño? Yo te decía, si tengo un gato no lo pongo a cuidar la casa. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su naturaleza? Es súper importante ese respeto. Otra pregunta, Jovel nos pregunta, su hija es Sagitario y ella Piscis, ¿cómo es la convivencia? Bueno,
reglas para la niña Sagitario. El niño Sagitario es un niño que es el niño que quieren todos los papás, ¿cierto? Pero que en la casa no sigue normas. Si a un niño Sagitario, a esa niña Sagitario, ella le enseña esto y así sea un castigo, si se le pasó el mal genio y ya quiere levantar el castigo, no, tiene que mantenerlo, porque las reglas ajustan a esa niña a que funcione bien. Claro. Por ejemplo, las mamás que tienen gemelos y los dos son del mismo signo, ¿cómo bueno, funcionaría? Ahí entran otras cosas, porque lo más interesante es que no solo somos el signo es importantísimo, el signo natal es la semilla que traemos. Yo soy un naranjo, yo soy un mango, pero el ambiente, la carga genética, el ambiente que modela es la tierra en la que es sembrada esa semilla. Y eso genera diferencias porque cada niño, aunque sea gemelo, puede tomar unas características específicas distintas. Mercy Pisano tiene una niña Tauro y otra Piscis. La de Piscis tiene 3 años y la de Tauro 10. Y tiene conflicto. Claro, porque la de Tauro es no te metas a mi cuarto, no me cojas mis cosas, no me desordenes. Y la Piscis es la pegajosa que quiere estar encima de la hermanita, que quiere que todo el mundo el tiempo la consienta. Y bueno, van a tener conflicto. Bueno, si papá y mamá son un signo y su hijo es otro, ¿cómo hacemos para que todo esto sea armonioso y compatible? Entender, comprender y sobre todo adecuar esa naturaleza. O sea, es como nosotros tenemos en la casa el perro, el gato, el loro y los ponemos a funcionar bien. Yo digo, es respetar esa naturaleza de todos y es entender cada uno. Mire, yo necesito más sueño, por ejemplo. Hay niños que necesitan más sueño, hay niños que necesitan actividades. No ponerlos a todos, que es uno de los errores de los papás, ¿no? Al niño le gusta el fútbol y meten a los dos a fútbol. Sí. Y el uno es el capitán del equipo y el otro nunca sale de la banca. Entonces, de alguna manera es bueno, ¿cómo es esa naturaleza? ¿Cómo es la naturaleza del papá? Y cómo en medio de un respeto podemos generar una gran armonía de familia. Ay, María Patricia, ¿cómo son tus redes? ¿A dónde las mamás se pueden comunicar contigo y preguntarte todas las dudas que tengan? Bueno, yo tengo en Facebook María Patricia, figura pública, aparece bajo Puerto Rico porque acabo de regresar de Puerto Rico, y en Instagram mariapatricia.astróloga. Bueno, pues espero que este tema ha sido de mucha importancia para todos ustedes en sus hogares y la música nos atrae.